Leiza Navarra. Tässä pienessä pohjoisespanjalaisessa kylässä asuu maailman vahvin lihakauppias. Seitsemänkymmenen kilon vasikanruho on kevyt miehelle, joka nostaa yhdellä kädellä olkapäälleen 200 kiloa painavan kiven. Iñaki Perureena on kivennostaja, urheilumaailman mammutti. Vaikka kivennosto onkin eräs maailman vanhimmista urheilulajeista, se on säilynyt hengissä vain täällä Baskimaalla Pohjois-Espanjassa. En un principio, el levantamiento de piedra vino del trabajo. En el campo, en las canteras, cuando se labraban las piedras de las casas, pues se iba labrando a mano, ¿no? Entonces, esas piedras había que colocarlas arriba. Y durante el trabajo igual no podías levantar una piedra porque era muy pesada. Cuando terminabas el trabajo, les decías a sus compañeros, te apuesto a que la piedra que tú no has levantado la levanto yo. Iñaki Perureena matkustaa kiviensä kanssa ympäri maailmaa samalla tavalla kuin hänen isoisänsä kiersivät vuosia sitten Baskimaan markkinoita. Iñaki vain laskuttaa enemmän. Maailmanennätys 306 kiloa painava kivi, jonka hän nosti San Sebastianissa lokakuun lopussa, toi hänelle 20 000 markkaa. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Lo hago porque realmente me gusta. Mucha gente se ha interesado por mí porque con mis facultades físicas a lo mejor podía haber practicado otro deporte, como la halterofilia, el lanzamiento de peso y demás. Pero yo, aparte de unas facultades físicas que pueda tener, como cualquier otra persona, es que realmente siento una vocación por esto. Y es pues algo que se me ha inculcado desde niño. Y de alguna manera es como un homenaje a una raza y a unas gentes que tuvieron que hacer esos esfuerzos en los trabajos diarios. Iñaki Perureena on kirjaimellisesti lajinsa suuri yksinäinen. Hänellä on vastassaan vain kivi ja Iñaki Perureena. Yo quería hacer lo que escuché a mi abuelo de pequeñito, cuando al lado del fuego me contaba historias. Aquellas historias entraron dentro mía. Y yo soy fuerte porque, bueno, y con mi fuerza a lo mejor podría hacer otro deporte, pero quiero hacerlo este. Miksi kivennosto on säilynyt hengissä juuri täällä Baskimaalla, missä ihmiset puhuvat kummallista kieltä, jota kukaan muu maailmassa ei ymmärrä? El vasco es muy tradicionalista. Es muy aferrado a lo suyo. Mantenemos las costumbres. Como raza nos gusta mantener la costumbre de antes. Y pienso que eso también es muy importante. Porque juegos tradicionales hay en otros sitios, pero a un nivel mucho más inferior que aquí. En el País Vasco se mantiene muy vivo, muy vivo. Kivennostaja on sanonut, että hän on omalla tavallaan trubaduuri, joka kiertää Baskimaan markkinoita kitaranaan kivi. Baskimaalla kivennostajassakin asuu runoilija. Iserdía, ¿qué significa este Iserdía? Iserdía en euskera quiere decir sudor, esfuerzo, sacrificio. Y de alguna manera, pues, me ha gustado siempre la poesía. Y aquí, pues, con motivos como el esfuerzo, el sudor, pues, he decorado de alguna manera el sitio donde realmente me esfuerzo y me sacrifico, ¿no? Perdón, ¿este es un poema escrito por ti? Es un poema escrito por mí, sí. En euskera. En euskera. Que es mi idioma natal. Sí. Baskimaalla kaikki on kulttuuria. Kivennostosta keittiöön. El atleta en sus entrenamientos rompe de alguna manera su físico, ¿no? Hace un desgaste. Es como un coche que vacía la gasolina. Entonces, el surtidor de gasolina de la persona es el plato, ¿no?
Bueno, me aprovecho. Gracias. Iñaki vakuuttaa, että hänen ainoa dopinginsa on rypälemehu, jota puristetaan oman maakunnan Navarran viinirypäleistä. Los deportes vascos son deporte, pero son cultura. Porque yo estoy levantando piedras y todo el mundo sabe que soy vasco. ¿Por qué? Porque somos los únicos que lo hacemos, ¿no? Y ser ditan, y ser dis, y ser dichu. Y ser di blaia, y ser di putzua. Y ser día. Y ser día, y ser día. Nekearen ageria. Y ser di ordaina. Y ser di eskergabea. Y ser dituta. Kopeta izer ditan, bizkarra izer ditua. Izer di hotza, izer di latza, izer di ederra. Zein ez da izer ditu. Ystävämme Iñaki Perureena muuten paransi vielä viime viikolla hallussaan olevaa kivennoston maailmanennätystä, joka on nyt peräti 309 kiloa.